El futuro de la información ya está aquí. Este es el primer centro de noticias de Canal 13. El más innovador proyecto informativo puesto en marcha en los últimos años. Los apatotados. Hace ya un tiempo que los televidentes recibieron la invitación de seguir la nueva señal. Siga la señal del 13. Ahora este mensaje muestra su rostro informativo. La emisión internacional y el cable también serán testigos de este nacimiento. El proceso ya está en marcha y no se detendrá más. Serán 24 horas al día, 365 días al año. Dedicación exclusiva y tiempo completo, porque la información sencillamente jamás espera. Donde antes solo habían oficinas, técnicos y operarios laboraron noche y día para dar vida a una nueva atmósfera de trabajo que tiene que ir a la par con las innovaciones de una moderna entrega de noticias. Es una carrera contra el tiempo, donde simultáneamente se realiza la instalación técnica, la contratación de personal altamente calificado y la capacitación del recurso humano ya existente. En pocos días más, aquí nacerá el nuevo Tele 13. Canal 13. Hoy se iniciaron las actividades de la Fundación. Un canal de televisión necesita rostros. Buenas noches y bienvenidos a la revisión de las noticias. Muy buenas noches. Y las noticias requieren de profesionales capaces, creíbles, serios y también cercanos. La elección no es tarea fácil. La preparación es exhaustiva. Ellos serán la cara informativa del nuevo centro de noticias de Canal 13. Puente entre los hechos y el público. Rostros sinónimos de profesionalismo y credibilidad. Los nuevos conductores del noticiero central asumen el desafío de entrar cada noche en su hogar para mostrarles y ayudarles a entender el mundo en que vivimos. Ellos serán la cara visible de todo un equipo que trabajará tras el mismo objetivo. Desde la Dirección de los Servicios Informativos, con Mercedes Ducci a la cabeza, se suman más de 30 periodistas, 40 corresponsales, productores, asistentes y 250 técnicos de distintas áreas que dan vida al centro de noticias. Será un trabajo sin respiro, con personal nocturno alerta a todo lo que suceda. Y es que la noticia no duerme. El movimiento más intenso comienza cerca de las 5 de la madrugada, mientras la ciudad aún descansa. Un grupo de periodistas, productores y técnicos se preparan para salir al aire con el primer noticiario de la mañana. Hace 10 meses, Tele 13 AM dio el primer paso de los tantos que recorrerá este nuevo proyecto con presencia informativa a toda hora. Desde que usted despierta hasta el reparador descanso por la noche, tendrá la compañía del nuevo centro de noticias. Buenas noches y bienvenidos al primer centro de noticias de Canal 13. A continuación, Jorge Díaz y Carolina Jiménez leen los titulares de la presente edición de Tele 13. Todos están involucrados en este nuevo desafío. En la naciente redacción de los distintos informativos, nadie se resta al innovador proyecto. Las líneas maestras del nuevo Tele 13 son analizadas y discutidas a fondo. Debe ser un noticiero ágil y moderno que facilite a la sociedad el ingreso al nuevo siglo con sus virtudes y complejidades. Un sello de modernidad debe traspasar la pantalla, y es por eso que el nuevo estudio, la escenografía y la puesta en el aire se transforman en carta de presentación del nuevo producto. Para el caso de Argentina, los aficionados por la apertura
Nuestro equipo está trabajando en la campaña de lanzamiento y las promociones que apoyarán a los nuevos noticiarios. Conjuntamente con una prestigiosa agencia, se trabaja en lo que será el nuevo concepto del primer centro de noticias de América Latina. El grupo operativo examina una y otra vez la maqueta de lo que será la escenografía de los distintos informativos. Ningún detalle debe ser dejado a la improvisación. El centro de noticias ya empieza a tener forma. Un canal de televisión es como un perfume. El frasco debe ser de tanta calidad como las esencias que contiene. En esta sala se está postproduciendo la presentación de los informativos. El director de arte da forma a lo que será la tarjeta de visita, la primera imagen que verán los espectadores del nuevo Tele13. El equipo directivo examina el logo, con algunos cambios y sugerencias. Esta será muy pronto la cara del nuevo Tele13. Un centro de noticias en el que usted puede confiar. Y desde nuestro nuevo estudio, estas son las noticias. Llegó el día de la foto oficial a los nuevos conductores. Todavía no es real, pero es como si lo fuera. Esto es un ensayo general donde se reproducen situaciones de trabajo sin emitir la señal al aire. El principal objetivo de estas pruebas es complementar al equipo humano con el técnico. Buenas noches y bienvenidos. En la sala de control, ya antes de estar en directo, se vive intensamente. El nuevo Tele13 calienta motores. De todas las corresponsalías del mundo empiezan a llegar imágenes. El noticiario todavía no está en el aire, pero ya funciona en marcha blanca todas las noches. Hasta ahora, el equipo directivo afrontaba problemas de gestión, organización y técnica. Los ensayos generales abren un nuevo frente, el periodístico. Todavía quedan detalles por definir, pero aún se está a tiempo. Por la noche, todo Canal 13 se dará cita aquí para celebrar el lanzamiento del primer centro de noticias de la televisión chilena. Los plazos se acabaron. El nuevo Tele13 está a punto de salir al aire. El sistema informático está listo para funcionar. Y tan solo a 10 segundos de la hora prevista, comienza la cuenta regresiva. El momento por fin llegó. Desde nuestro nuevo estudio, aquí comienza Tele13. Y como hoy es domingo, conducen Rodolfo Paredes y Silvia Carrasco. Canal 13. Tuvo el partido en sus manos, pero no pudo. Para Marcelo Ríos, el tenis ya no es suficiente. Ahora quiere casarse. Faltan 8 horas y media. Expectación mundial ante el juicio de extradición del senador Pinochet. Guardia Marinas de la Esmeralda emocionaron al Papa Juan Pablo II.
Otro ídolo que llora, Salas, afectado tras dejar inconsciente a jugador del Parma. Aquí en Chile, la U sigue imbatible. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición de Tele 13. Bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros. Vamos de inmediato con las noticias de hoy. ¡Vamos! Con 4-1, Chile perdió ante Zimbabue en la Copa Davis. Marcelo Ríos confesó Mahón con motivos sentimentales. Fin de las informaciones, pero los periodistas de Tele 13 continúan trabajando y si usted se perdió algo, podrá seguir nuestro trabajo en Tele 13 en internet en la dirección www.canal13.cl. Mañana a primera hora estará aquí Ramón Ulloa con Tele 13 AM y todas las alternativas del juicio de extradición. Esté atento, nuestro centro de noticias no se detiene. Buenas noches. Buenas noches. ¡Corre! ¡Bien!